on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This cryo matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryo matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryo matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryo matter was unleashed into our universe. Buenas, bienvenidos, un día más. Hoy es viernes ya, me acabo de dar cuenta de que es viernes, sí, hoy es viernes. ¡Qué bien! Pues nada, aquí estamos un día más escribiendo, este caso, una aventura para Hardboiled, el juego de rol, adaptando el cómic de Nathan Never, Terror bajo cero, que a su vez es una adaptación de la película Outland o Atmósfera cero, como es conocido en España, que a su vez es una adaptación de la película, bueno, un remake, un trasunto, copiando la película Solo ante el peligro. Así que, pues en eso estamos. La verdad que he estado revisando estos, ayer ya hablé de esto, la película y el cómic. El cómic es más de investigación que la película, pero la película ha resultado, yo la recordaba mucho más como una película de investigación. Volver a verla me he dado cuenta que mucho menos de lo que creía. Con lo cual, lo poco que quería ver de la película, va a haber cosas, ¿no? Pero la influencia va a ser mucho más clara del cómic. Y bueno, ayer estuve haciendo, estuve preparando ya por dónde va a ir la película, empecé a hacerme un esquema con todas las posibles dudas, cosas que tengo que añadir, pero como estaba bastante medicado, me encontraba mal. No es que yo esté, o sea, estoy mejor, no me duele, no estoy medicado, sigo con la sensación, no sé si he visto alguna vez alguna medicación o PACA, estoy aún con una especie de sensación rara en la cabeza, pero bueno, como ayer estaba muy medicado, quiero volver a releer todo lo que hice, por si acaso. Creo que no cometí ningún error, no, o sea, creo que en general no estaba aún en el estado dormido, de hecho corté justamente porque estaba empezando a quedarme bastante cao. Así que no creo que haya problema, pero de todas formas quiero leerlo para releer todo lo que escribí para orientarme mejor. Y es algo que suelo hacer igualmente aunque no esté medicado, ¿no? Pero hoy es más importante aún.
Y bueno, continúa diseñando el suplemento. O sea, estamos en el principio. No sé si habéis visto alguna vez otro vídeo mío de cómo trabajo, pero siempre parto de un esquema muy básico, de capítulos como esto, segundo acto, una escena, otra escena, que como veis aquí ya he ido cambiando alguno de los títulos para saber de qué van, ¿no? Suelo hacer primero un resumen, esto es otra cosa, primero hago un resumen de la ambientación, que luego paso a los títulos de las secciones y me pongo ya a escribir. Esta aventura tiene una cosa adicional, y es que la ambientación es explicada un poco en cada suplemento. La intención es dar un poco de información general de la ambientación y luego ya específica de la partida propiamente dicha, ¿no? Así que aquí tengo lo que quiero poner de la ambientación, y estos son, como he publicado yo suplementos en esta misma ambientación, la información que ya venía al respecto en los otros suplementos, ¿no? Lo tengo ahí para comodidad, para tenerlo a mano. Y eso, así que sin más dilación, vamos a ponernos ya. Me dejo aquí por si alguien, ¿no? Tres personas viendo ya. Bienvenidos, bienvenidas o bienvenides. Primero, lo primero que pensé, y es que es algo que no tengo claro, es si va a haber va a ser una partida para un solo personaje. Tanto la película, a ver, es una adaptación de Solo ante el peligro. Es obvio que la película está diseñada para un solo personaje, y el propio cómic también está diseñado solo para un personaje. Aunque es cierto que el protagonista en ambos casos encuentra ayuda en el doctor de la base o la doctora de la base, según la película o el libro. Así que no sé si se va a meter a Franklin Forever, que es el trasunto de Nathan Never que tenemos en esta ambientación, de utilizar a Franklin Forever y que encuentre aliados en la base minera, que estén todos infiltrados en distintos puestos, ¿no? Este Franklin Forever, Lex Weaver y Kayle Rooks, infiltrados en distintos puestos de la base, o dar una opción a que el máster, que eso sería lo más interesante en realidad, ¿no? Que el máster pueda adaptarla a uno o tres jugadores según le interese. Eso creo que podría ser lo más, tres o incluso cinco, si podemos poner un par de personajes dentro de la propia base que también quieran solucionar lo que sucede. Creo que eso sería la opción más interesante, si podemos hacerlo, que es algo que veremos a medida que vaya escribiendo la aventura. Es cuando irán tomando forma cosas y yo tendré claro si puedo tirarlo por un lado o por otro, pero mi intención sería que se pudiese utilizar en cualquiera de las variantes que aquí están indicadas. Posibilidades de quienes contraten. Es algo que no tengo claro. Puede ser la Fiscalía de Capital City, que es la arqueología en la que viven los protagonistas. En ese caso, porque sea, porque me está investigando la corporación y sospecha juego sucio. La corporación ha aumentado en los últimos meses su volumen de productividad. Se ha disparado, ¿no? Es un poco raro. Entonces sospechen que algo está pasando ahí. Puede ser que es lo más conveniente, porque no implica investigar una corporación, que es algo que tiene su jaleo. Es que han estado investigando a los criminales que fabrican el Euridal policólico, y esta investigación les ha llevado hasta la mina del Polo Norte, ¿no? Arctic 3. Otra opción es que alguien en la propia corporación minera les está investigando. O sea, contrata a Nathan, a Franklin Forever, para que investigue a su propia compañía, porque sospecha juego sucio. Han visto el aumento de productividad y sospechan que algo está pasando ahí. Lo que está pasando es que Shepard, el jefe de la compañía, es un tío que se dedica a traficar con drogas, específicamente con Euridal policlórico, una droga que puede aumentar en un 300% tu productividad, pero tras 11 meses de uso empieza a producir psicosis y o mutaciones. Otra opción es que el familiar de alguien que haya muerto, porque claro, esta psicosis está provocando que haya gente que salga a la nieve y se quite el traje y cosas del estilo, y esta es una mutación postapocalíptica, no va a ser postapocalíptica, post cambio climático, en el que la gente viene a la arqueología es porque fuera casi no se puede vivir, por distintos factores dependiendo de la zona del planeta. En unos porque hay unos vientos mortales, megatormentas que te pillan y te matan, en otros sitios, como es el caso del Polo Norte, porque la temperatura es mucho más baja que en la actualidad, o de repente encuentras tuberías de metano sacando metano del permafrost a toda potencia a la atmósfera, o cosas del estilo, ¿no?
Sea como fuere, la superficie no es respirable, no es habitable. Y si alguien sale sin protección de la arqueología o mina, donde quiera que esté transviviendo, puede morir. Es lo que le ha pasado a una persona en pleno estado psicótico. Y pues la cuestión es que han contratado a Nathan Never para, o sea, la agencia Gamak a Franklin Forever para investigarlo. ¿Problema que tiene esto? Que claro, es, digamos que contratar a la agencia Alfa es algo de, porque por lo general debería estar fuera de la capacidad adquisitiva en una sociedad ciberpunk tan estratificada como es esta. Entonces es un poco raro. Esa es la que menos, la opción que menos me gusta. Probablemente acabe tirando por o esta, ¿no? Pero, uy, o esta, ¿no? O que la propia fiscalía estuviese investigando los que fabrican en la unidad policlórico y encuentra una pista que les lleve a Arctic 3, o que alguien de la corporación sospeche de que algo sucio está pasando y contrate a la propia agencia Gamma para que lo investigue. Esas son las dos opciones que ahora me gustan. De hecho, mira, ya que es el... joder, ¿cómo está hoy esto? Hoy está... ¡Uy! ¡Pero por favor! Tengo que hacerlo manualmente, pero ¿qué le pasa a esto hoy? Qué raro está comportado ese ratón. Me dejas dos marcadas para saber que son me gustan. ¿En qué corporación es la que mina el Polo Norte? Tengo dos posibilidades de las ya presentadas en la ambientación. Haishan Conglomerated o Skelder Incorporated. Haishan está especializada en extracción y transformación de materias primas. Skelder Incorporated es una unión de pequeñas corporaciones y creo recordar que era la más en la anterior ambientación, en la anterior partida vimos que Skelder, justamente Skelder Incorporated, era la que estaba dirigida por Ingerto Cabe, la víctima de la anterior aventura. Es como la corporación más buena, entre comillas. Es una corporación hecha de muchas pequeñas corporaciones, entonces es la que menos le interesa la acumulación de poder de las otras corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es la que más mira por el pequeño corporativo, que no es por el pequeño trabajador, pero justamente como son corporaciones pequeñas, algunas incluso de tipo familiar, pues más de una de ellas tiende a preocuparse por sus trabajadores, algo que es el motivo por el que mataron a Okabe en la anterior aventura. Entonces tampoco tengo claro cuál de estas dos coger. Lo lógico sería Haishan Conglomerate. Y así además, conglomerate es Haishan Conglomerate, exacto. Estación y transformación de materias primas. ¿Qué me contiene antes de presentar? Vale. Esta es probablemente la opción. Vale, perdón. La opción más viable. Más que nada para no. A ver. Skelder mola más como empresa. Pero la realidad es que ya la utilizamos mucho. Ya era como la que estaba sufriendo problemas en la anterior partida. Creo que puede ser interesante que en este caso no sea la misma, joder. Nada más Chimbasani. Chimbasani es uno de los dos malos en la otra. Creo que sí, creo que Chimbasani era uno de los... Halsano, Denundoloman y Halsha eran, vale. Denundoloman y Halsha eran los dos malos, entonces esto eran... Los malos eran de Akeri Global, fabricantes de comida, y Sian Labs, medicina y genética, así que no tienen nada. Puedo perfectamente poner a Haishan Conglomerated, porque no eran ni buenos ni malos en la anterior partida. Creo que esta es la opción más válida. Alguien ver arriba con otra agencia Gamma para que vayan al Polo Norte, se infiltren en la mina e intenten averiguar por qué ha aumentado las muertes del último año. O puede que directamente les contraten para que investiguen la droga, si vienen del caso de... Se llamó fuera y dejaron hasta el Polo Norte con identidades falsas para infiltrarse en la estación de investigar. Arctic 3, vamos a llamarla la estación minera Arctic 3. Una vez allí debería producirse algunas muertes más que ayuden a encontrar pistas.
a comenzar a inventar la investigación. Posibles pistas. Por un lado están los animales mutados, proceso de fabricación de la urea del policlórico, produce ratos tóxicos que se han retirado a la nieve y que han mutado a sus polares. Implica que el laboratorio de la droga está en la época para celular, si seguimos esto. Probablemente, a ver, en el cómic la droga se fabrica... Muy buenos días, Fricoscopio. En el cómic la droga se fabrica en el exterior de... en una colonia. De hecho, creo que hace referencia directamente a la luna de Io, que es donde en la película Atmósfera Cero está la... No se fabrica la urea del policlórico, pero es la localización de la mina de Atmósfera Cero. A lo mejor hacemos algún guiño así. A lo mejor no, ya veremos. Pero la cuestión está en que si hay animales mutados, el laboratorio de la droga está en la propia base polar, que es lo que pasa en el cómic. Y si uno de los personajes acaba drogado o afectado por vapores tóxicos o por problemas de regulación térmica atmosférica del traje y acaba viendo visiones, creyendo que un animal mutado le habla o algo similar, rollo el bicho que es la aniquilación. Esto es una cosa que sugirió ayer uno de los que estaba viendo, me acuerdo que me lo sugirió ahora mismo, alguien que estaba viendo él mientras escribía, y es una idea interesante a tener en cuenta para darle un... para que no sea tan obvio... Y meter una referencia a otra película, que pues siempre es interesante, que cuando adaptas una peli meter referencias a otra siempre ayuda a hacer dudar a los jugadores si estás haciendo exactamente una cosa o qué es esto, ¿no? Es una... Si habéis leído más adaptaciones mías, mira, esto es para luego, fue el que comentó lo de los personajes, o sea, el bicho que habla sobre aniquilación. Y eso, meter una referencia a otra película, como estaba contando, me gusta porque es una manera de desorientar un poco los jugadores. Si os fijáis, en mis adaptaciones de películas suele ser bastante habitual. Como las muertes han sido consideradas suicidios, nadie, o accidentes, nadie ha practicado autopsias. Entonces, si la hacen, si consiguen a uno de los muertos hacerla, lo que tendrían que hacer subrepticiamente, porque si están infiltrados, habría que ver cómo se infiltran, pero... No, en Atmósfera Cero es un policía. En el cómic, en Terror Bajo Cero, es un minero más. La realidad es que si alguno de ellos se mete como policía, siempre tendrá más capacidad de maniobra para hacer estas cosas. Por ejemplo, pueden encontrar las cantidades de uridal en su sangre o algo similar. La muerte de un traficante uridal en una reyerta a un cliente, esto es una pista avanzada para que los personajes, si los personajes tienen duda de qué sucede, orientarles, y si empiezan a tener sospechas, para confirmarlas, ¿no? Para dirigir la investigación. Y que alguien puesto de uridal secuestra a un trabajador sexual de la mina, algo que pasa en la película, y tengan que entrar a salvarlo, por lo menos si alguno de ellos, esto es útil especialmente uno si alguno de ellos es policía. Cilia. Cuando lo vean, está claramente drogado, mutado. El uridal puede causar mutaciones, sí, eso lo sabemos. Y faltan pistas, ¿eh? Es necesario hacer más pistas. O sea, cuando haga los cadáveres, ¿no? Haya las muertes, esos tienen que tener más pistas, seguro, ¿no? O sea que tampoco lo veo como un problema, pero es para recordármelo. En serio, he dormido muy bien de horas y tengo más sueños, lo típico, ¿no? Supongo así. ¿Qué pasa, murrón? Si duermes mucho. Sí, mi guapa. ¿Qué pasa? ¡Ay! Sí. ¿Quieres estar aquí? Vale, con el calor que hace, claro que sí. ¡Ay! Bueno, una vez tengas pistas, hagan público que son investigadores de la agencia GAMAC. O se metan en problemas, Shepard, que es el malo, empezar a hostigarles, intentar averiguar quiénes son, para qué están en el C3, si no lo sabe ya, etcétera, etcétera. Eso pasará también, aunque no revelen su identidad, si han aparecido por algunas escenas de crimen, se les han ido investigando o similar. Primero Shepard les mandará matones de poca monta, pero como esto no debería ser suficiente para amedrantarlos, traerá un asesino. Lo de brazos robóticos es por un personaje de brazos robóticos que hay en el cómic. Aunque no es el... Recordaba... Sí, mi gatita. Es gatita. Es la buena de Murrón. ¿Qué sí, guapa? Se llama Murrón por la mujer de William Wallace, porque es pelirroja. No puse el nombre,
los que las rescataron le pusieron el nombre y yo se lo dejé. Es de Kissing. Y la cuestión es eso, yo pensaba que el asesino de brazo robótico, el personaje de brazos robóticos que aparecía en el cómic de Nathan Never, era el malo. Pero no era el malo. En realidad estaba puesto ahí para que pienses que es el malo. Es una escena en la que hay tres personajes. El malo es otro de los personajes que está diseñado para que no pienses que es la mala, de hecho. Y si no, está diseñado para que pienses que no es la mala porque es justamente el equivalente al personaje que ayuda a William T. O'Neill en Atmósfera Cero, ¿no? Hay una doctora en aquí que le ayuda. Entonces hay un doctor que muere en el cómic y trae una doctora de reemplazo. Y esa doctora de reemplazo trabaja para los malos, pero está dibujada y hecha de tal manera que dudes. Y como hay un tío que es un exconvicto que viene también con ella, que tiene, bueno, con ella y con más gente, que tiene brazos biónicos, está hecho de tal forma para que pienses que el malo es el de los brazos biónicos, cuando en realidad la mala es la doctora que tiene ojos biónicos y que en ellos lleva el olvido al policlínico puro que va a ser tratado en el laboratorio. ¿Han de trabajar la vida de droga o un asesino sin más? Sí, la intención es acabar con escenas rollo Sol del Peligro, ¿no? Pero una de las cosas que hay en el cómic que me gusta es que ¿cómo decirlo? Las escenas finales son todas en un tren magnético y como además quería hacer una escena del viaje al principio hacia la mina, puede ser muy interesante que esa escena sirva como introducción para que la escena final sea también el tren magnético, ¿no? Una escena final intentando capturar a los culpables en el tren magnético o algo así podría ser muy interesante. Si es que vemos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué soy guapa? Si es que vemos que es interesante eso. Pero bueno, esto lo voy a dejar un poco en el aire. Está ya orientado falta mucho, pero falta tomar decisiones, falta añadir pistas, pero ya tengo ahí una orientación de resumen de la trama. Quería primero acabar los detalles de la ambientación, a ver si hoy podemos hacer eso. Y bueno, luego, y si podemos, espero que de sobra, luego voy a empezar a organizar la trama. Llevo 20 minutos y me he tomado café, se nota que hoy tengo sueño. Sí. Se nota mucho que hoy tengo sueño. Vale. En esta hablo, bueno, a ver aquí. Aquí no hablo de los grandes desiertos, hablo de las arqueologías y me expando mucho porque, claro, la aventura empieza en una arqueología, empieza en Capitol City, luego es en Cañaveral y luego es en Orbital. En la primera sí que hablé de los desiertos, aunque no tenía nada que ver, la mentira no tenía lugar en ella, pero sí que traté los grandes desiertos. No vamos a tratar ninguna arqueología en esta, aunque sí que están nombradas ya, ¿no? A ver, vale, ¿eh? Vamos a muy reducido, porque si alguien tiene los otros módulos ya lo sabe, pero si no, quiero. La arqueología son grandes megaciudades preparadas para resistir los fenómenos meteorológicos extremos que se han por todo el planeta, o al menos aislar a buena parte de su población de los efectos más nocivos de estos. Las tres. Está así aquí. Sí, vale. Como este texto no está revisado y el del PDF sí, estaba mirando para comprobar que no hubiese ningún problema. No es esto, no. Cancelar. Es esto, vale. Las arqueologías más importantes son Orbital. Capitol City. Y la arqueología del Pacífico. Escribe en la aventura el la. Uy. No, es obra publicada en negrita.
El lago que flotaba sobre la tierra. Ahí. Que se describe en la aventura Shareware Souls. No, sí. Sí, es esto, sí. Vale. Sale igual eso, no, no es esto, es ni, vale. Como trabajo en varios programas últimamente, estoy muy liado en qué combinación de teclas y la arqueología del Pacífico. Vale. Con nombrarlas me sirve, teniendo en cuenta que no vamos a tocar la arqueología del Pacífico. Como no vamos a tocarlas en la aventura, solo con nombrarla me siento muy bien. Murrón está aquí hoy. Pues ya. Lo que sí vamos a tocar es los grandes desiertos. Lo que estaba pensando es, voy a utilizar la versión de aquí porque esto no está corregida y esta de aquí sí. Así que si me deja, esto es aquí, exacto. Ah, es arriba, vale, ¿no? Como siempre, cualquier duda, pregunta que tengáis, hoy tengo abierto el chat en la otra página, no como cuando reviso material, con lo cual puedo responder con bastante más rapidez. No es decir que a veces te tenga abierto otra cosa, no me enteré en el momento de la pregunta que hacéis, pero será sin duda más rápido. Vale, los grados centígrados los... Vale. Vamos a verla, vamos a leer el texto. Esto debería estar en rojo, pero no es definitivo. Pero poco a poco. A ver, buena parte de las zonas entre las arqueologías son grandes desiertos, manchados aquí y allá con pequeñas estructuras alrededor de minas y puntos de producción que no podrían estar dentro de la arqueología y que son esta fuente de vigilados por quien quiera que posea la mina, planta salinizadora o fábrica de turno. También hay puntos donde la geografía, de una forma u otra, permite un clima algo más benévolo. Pero estos pues, suelen estar en manos de empresas pequeñas o comunidades de alguna forma han conseguido defender ese punto. Lo que implica de alguna forma un cierto poder económico externo o una completa autosuficiencia. Estos puntos son como el oasis en un planeta, ya que es más parecido, ya que es ya más parecido a un planeta desértico que a otra cosa. Desierto, pues a las terribles tormentas que lo azotan, que azotan al planeta, o bien probablemente por ellas. Y aún así, la falta de alimentos y las devastadas tormentas, el tamaño del continente, son lo peor que vivir fuera de las arqueologías. Lo peor es el calor. La temperatura media del planeta es 6 grados centígrados, por encima de la media preindustrial. Es una barbaridad. Si sabéis algo de climatología, es una barbaridad. A ver. Hay un tío, Sam Carona, se llama. Su blog es arcticnews.blogspot.com. Es un especialista en decir que, en analizar qué pasaría si se dispara lo que se conoce como la pistola de Clatratos, que es todo el permafrost que hay bajo el Ártico y otros lugares. Y él dice que el aumento es de 3 grados automáticamente,
Y que eso básicamente acabaría con toda, acabaría unos 20, 30 años después de que pasase, con toda forma de vida no microbiana de la Tierra. Es justamente lo que sucedió en The Great Dying, se conoce la segunda extinción masiva que hubo en la Tierra. Es la primera o la segunda, no me acuerdo de cuál. Pero vaya, 6 grados por encima de la media preindustrial es una barbaridad. Es literalmente un planeta en el que debería haber muerto toda la vida, y si viven es por tecnología, ¿no? Si sobreviven esos seres humanos es porque es una mutación ciberpunk. Pensad que ahora mismo ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático y estamos en 1,5 grados sobre la media preindustrial. Hay que tener en cuenta que la media preindustrial, o sea, la fecha sobre la que se calcula la media preindustrial fue cambiada hace unos cuantos años, porque si no nos habríamos pasado ya de los dos famosos 2 grados que no hay que superar. Entonces cambiaron cómo se calcula para que no parezca que nos hemos pasado de los 2 grados, cuando estamos, en realidad estamos ya cerca de los 2 grados. No los hemos pasado aún, pero con el antiguo cómputo, no con el actual, estaríamos en 1,80 grados y pico, 1,87 grados o algo así por encima de la media preindustrial. El colapsismo y estos temas son una de mis especialidades, uno de mis hobbies. Por eso de repente puedo volcar todos estos datos. Es por ello que no. El planeta Tierra está muerto y las ecologías están esperando a que los millones de pobres que aún viven en él mueran en la próxima década para empezar un proceso de transformación planetaria que pretende revertir los daños causados por el capitalismo extractivo que enriqueció los años pasados de quienes ahora viven en orbital. Vale. Yo creo que este texto, voy a cambiar algunas cosas, pero en buena medida voy a dejarla. Voy a dejarlo. Porque es. O por lo menos voy a dejar parte de ello. Buenos gran desiertos y el Polo Norte. Buena parte de las zonas de las zonas de las ecologías son grandes desiertos, manchados aquí y allá, con pequeñas estructuras alrededor de minas y puntos. Esto lo dejo. También hay puntos donde la geografía de una forma u otra permite un clima así. Esto también es interesante. Vale, voy a. Por favor. Esto, pero la última. Pero estos puntos son como un planeta más parecido al desértico que otra cosa. Planeta. Inhabitable. Prácticamente inhabitable. Sin ayudas tecnológicas. Vale. Muy bien, así ese párrafo fuera, pero no es importante. La información que quiero que tenga. Pero esto. Estos dos párrafos no me aportan nada, ya están en otra historia. Lo básico es saber que todo es desierto y aquí el Polo Norte. Que este va a ser, a ver, exacto, vamos a hacer con. Polo Norte, No, no, es que es. Estoy mirando qué opina. Sí, Vale, es con minúsculas. Es lo que quería mirar. Porque tenemos la. O sea, la. Ah, vale. Polo norte y polo sur con minúsculas es los extremos de rotación terrestre, y polo norte con mayúsculas y polo sur con mayúsculas son la región geográfica. Y como queremos hablar de la región geográfica, corresponde con mayúsculas. ¿Ves? Eso es bueno mirar las cosas cuando no las tienes claras. El polo norte. Aunque no todos son desiertos, K. También enormes. Desiertos. Enormes, no.
que perviven, que pese a la elevada temperatura global, 6 grados centígrados por encima, aquí sí, encima de la media, la expresión correcta es de la media preindustrial. Preindustrial. Han logrado persistir gracias a anomalías meteorológicas, meteorológicas. Uy. ¿Qué cosas me están apareciendo? Mensajes. No me aparecen aquí, sí, aquí. No, no por ser suicidio, no es autopsia. No se les autopsia. Creo que la empresa no quiere hacer autopsia, que oculte. Esa es la. Ah, mira, esa es una buena manera de orientarlo, sí. A ver, en la película, la empresa. Ahora me está apareciendo vuestro texto. Por lo que sea, no me está saliendo. Y me aparece la hora, que antes no me aparecía. No entiendo a Twitch. No entiendo a Twitch. Me aparece la hora en la que habéis hecho los comentarios. Que normalmente es algo que no aparece. Whatever. La verdad que en la película las autopsias, el que sea suicidio, es una justificación para no hacerla o para darlo por cerrado, ¿no? O sea, no es. Ahí está mi amigo Bento emitiendo Dead by Daylight. Es un juego que siempre he querido probar, ¿ves? Es un juego que siempre me llama mucho la atención. Algún día. Bolingo, uno de mis clubs, se lo ha pasado y siempre me dice, es la clase de juego que a mí me va a molar. Lo de la hora lo puedes activar o desactivar. Realmente a mí me gustaría estar siempre activado. Me gusta ver cuando ponen los mensajes, pero no sé cómo se hace. Aquí, ¿eh? Mostrar iconos de moderador. Mostrar esas acciones de moderación. La presencia del chat. ¿Será aquí? El tiempo para nuevos mensajes. Marca de tiempo para nuevos mensajes. Vale. Ahí está. Vale. Pues mira, ya lo acabo de configurar. Muchas gracias. No sabía eso podía hacer. Conozco muy poco este programa. Algún día, o sea, este programa de Twitch. Algún día tendría que meterme más en serio. Pero para mí, eso es un círculo vicioso. No me pongo a preparar todo lo de los bits y todas estas cosas porque está muy poca gente y no sé, me sale un poco mal. Pero probablemente si lo hiciese llamaría más gente. Si, no estas emisiones a las que hago de Minecraft. Porque en las que hago de Minecraft viene bastante más gente. O sea que. En directo, quiero decir. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En algunos lugares del Polo Norte no solo se haya conservado. A ver, vamos a ver la frase. Vale, aquí es muy larga. Estas han provocado en algunos lugares del Polo Norte no solo derretido el hielo, cosa que sí que ha pasado en Alaska, Alaska, Siberia, etcétera. Alaska y Siberia, bueno, yo creo que ya se entiende. Todo el hielo, sino que ha. Esto se ha provocado que alguno de los problemas, ¿no? Sino que ha propiciado aparición de lugares con temperatura mucho más elevadas de las que nunca había tenido esa zona.
llegando a hacer. No. Por esto. A ver, a ver, a ver. El polo norte no solo no se haya derretido, no solo no se haya derretido todo el hielo, una doble negación, un poco, pero bueno, queda bien, se entiende, que es lo peligroso de las dobles negaciones, que no se entienda, no solo no se ha derretido todo el hielo, que son más que Siberia, sino que ha propiciado la aparición de lugares con temperaturas mucho más elevadas de las que nunca han tenido esa zona. Estos lugares son ahora más peligrosos, si cabe, que las zonas desérticas. Desérticas, desérticas, planeta. Pues la elevada temperatura, la temperatura es mortal si se. Esto es un punto aparte. Estos lugares son más peligrosos si cabe que las zonas desérticas del planeta, una temperatura mortal si uno se expone a ella. Uno se expone a ella sin protección térmica y además. No. Por no hablar de las fuentes de los geysers de metano. Geysers. ¡Oh! Ya está el episodio final de Bad Batch. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por no hablar de los geysers de metano. Es que no se llaman así. Tiene un nombre los geysers de metano. Criovolcán, no, esto es. Un criovolcán es un volcán de hielo de agua. Vale, no era esto lo que buscaba, pero esto también voy a ponerlo. Pues la levedad de temperatura de los criovolcanes. Volcanes. Que se forman por. Bueno, no. No voy a dar una explicación científica de que es un criovolcán. Agua. A 0 grados centígrados junto con trozos de hielo que expulsan de manera explosiva agua a 0 grados centígrados, vale, ¿y cómo se llaman? Eso tiene un agujero de metano, sí, pero cuando se produce tiene un nombre que lo he leído. Hidroacólitos, hidrolacólitos, vale. Hidrolacólitos. No, hidrolacólitos. Bulgungiaks. Vale. Criovolcanes, en los criovolcanes. Y los hidrolacólitos. Cráteres formados por la expulsión de metano peligrosos por la abundancia de este bueno por la R, ¿eh?
Claro, es que son cavidades saturadas de permafrost que se descongela, al ser gas empieza a hacer presión y sube creando agujeros de 10 metros de, o sea, de 10 metros de grosor, destruye 10 metros de tierra y sale eso explotado hacia arriba. Es que es muy harto. Es muy muy harto cuando pasa esto. Vale, los hidrolacolitos que han formado los metanos son problemas por la su naturaleza explosiva. Explosiva, por no hablar del metano que expulsan a la atmósfera y que suele ser prevalente en la zona en la que se crean, en la que aparecen. Prevalentes, aunque me diga que está mal, está bien escrito. O sea, pasa que el programa. Vale. Criovolcanes y hidrolacolitos. Los criovolcanes son, por cierto, un fenómeno extraterrestre. En la Tierra no se da de manera natural, pero entiendo que como el planeta Tierra en esta ambientación ya no es el planeta Tierra que conocemos, se pueden dar esta clase de situaciones, de cosas. Los hidrolacolitos sí que están pasando en Rusia ahora mismo por todos lados, son un problema muy grave que tenemos, porque es el primer indicio, está disparando la pistola de clatratos, que se conoce, que es lo que os comentaba antes, que puede aumentar en 3 meses, 4 meses la temperatura de la Tierra en 3 grados centígrados sobre la media preindustrial, lo cual sería devastador y acabaría con buena parte de la vida en la Tierra. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ambientación? Vale, pues esto tal, 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 tal. Y pese a ello, hay vida en este lugar. Los animales que en estos lugares. Habitaban en todo el Polo Norte, de nuevo mayúsculas, que región, han tenido que. Se han refugiado, se han visto obligados a refugiarse. Obligados a refugiarse en estas zonas. Pueden sobrevivir. Tienen algunas posibilidades de sobrevivir. Sobrevivir. Mientras que en los desiertos que cubren el resto del planeta no tienen posibilidad alguna. Estas zonas no están generalmente a gente habitadas por seres humanos, salvo que haya grandes y rentables. Porque si un depósito es grande pero no es rentable extraer, no va a haber nadie. De minerales, como es el caso de la estación minera Arctic 3. Y ahora deberíamos decidir quién es el que. ¿Quién es el dueño? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 49 minutos. Me he quedado sin café ya hace un poco. Así que vamos a hacer uno de mis. ¿Algo importante? Ah, no, vale. Es que ahí a veces hay muchas cosas de trabajo. Entonces, si está en azul,
suele ser que me envíe algo, alguien de trabajo o algo. Vamos a hacer un pequeño descanso mientras me voy a poner café. Y en cuanto vuelva, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estoy haciendo o sobre lo que estoy comentando de climatología, aunque no tenga que ver con la aventura, ponedla y os consulto, o sea, yo os respondo. Hasta... A ver si consigo sacar esto aquí. Hasta ahora. Bueno, de nuevo, ya está, me he puesto café. Por cierto, se está escuchando la música, porque ya no tengo... Con los problemas que he tenido últimamente, debería estar escuchándose, aunque fuese bajita, música, pero ya no sé si se escucha o no. Es... Vale, no hay ninguna pregunta adicional. Oh, estáis cinco personas, ¿eh? Hola, hola. ¿Escucháis bien la música o...? La forma más básica de verlo es... Durante... O sea... ¿Por qué en uno sí y en el otro? No entiendo lo que pasa con esta mierda. Pero se supone que... A ver... Aquí... Falta aquí y aquí. A ver. Ahora se escucha. A ver. Ahora deberíais escucharla bastante mejor. Ahora justamente está en el momento bajo de la música, vaya, pero. No entiendo por qué me pasan estas cosas, o sea. Es no como. No controlo, bueno, sí que controlo el programa, pero no hace lo que debería hacer. Bueno, ese está cargadito. Bueno.
Pues ya la estación del polo, una sección del polo norte, tal, vale. Esto va aquí, por cierto. La estación minera Arctic 3, que es donde tiene lugar buena parte de la. A ver, vamos a hacer que. No lo está. Si no, no te lo estaría pidiendo. A ver. Un momento. Me acaban de comentar. Esto, ah, claro, mira. Momento de contestar esto. Esto sí queda de trabajo de responder rápidamente. Traveler. Sí, tengo que. Lo que tengo que hacer es. El problema es que he hecho 1000 pruebas. Y las pruebas con el sonido de una manera, las hago hablando yo con música, cambiando una escena a otra, luego las escucho y están todas bien. Y el día siguiente, el día de la prueba, emito sin problema, a lo mejor el día siguiente ya no está bien. Y es como, ¿qué cojones? ¿Sabes? Si tengo una escena grabada y se supone que la he probado y el sonido está bien, estoy utilizando el mismo programa de música, el mismo disco que ayer y no está bien, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Sabes? Es un poco frustrante. Y me pasa, o sea, todas las semanas, dos, tres emisiones me ha cambiado, o sea, no, no está, no se oye bien. Entonces es como, no entiendo lo que pasa con esto. O sea, si yo he hecho pruebas con todas las escenas, con todo. Bueno. Es lo que hay. No siempre. Los programas informáticos. Además, a lo mejor es que estoy utilizando la versión de Linux de OBS. Y a lo mejor da problemas, yo qué sé. A lo mejor tendría que estar utilizando algún otro programa que para Linux dé menos problemas o lo que sea, pero. Bueno, pues vamos al trabajo. Vale. Vale, sí que vamos a. La corporación va a ser Hsiang Conglomerated. Exacto. Y esto ya lo podemos quitar de aquí. No, bueno, mejor dicho. Vale. Pues ayer, aprovechando que estaba cao y que necesitaba tumbarme.
me releí, pero lo he leído un montón de veces, pero claro, la última vez que las leí, a lo mejor estamos hablando de no sé, hace 15 años, 20 años, me releí Fundación. Me leí los dos primeros libros completos. Leo rápido. Y hostia, gozada es leer Fundación, pero cuando más lo leía, menos claro tengo cómo demonios van a hacer lo que se supone que quieren hacer. O sea, no lo entiendo. ¿Esto dónde está? Aquí no. Aquí me falta algo. Esto. Vale. Me estaba faltando aquí algo. Vale. Y hostia, no sé cómo van a hacer la serie de Fundación. Es que no me lo explico. Le estuve dando vueltas, sobre todo viendo el tráiler. Es que ves el tráiler y dices, ¿qué tiene que ver esto con los libros? Si los libros son Houdunit. Los libros tienen la estructura narrativa de aventuras de. Es que como estoy escribiendo ahora, una aventura de misterio, lo tenía en la cabeza el concepto. Y es que los lees y dices, estos libros están escritos con la misma estructura narrativa que una aventura de misterio, una historia de misterio. De hecho, buena parte del primer relato del primer libro es una interrogación que le hacen el gobierno imperial a Harry Sheldon. De ahí puedes sacar un episodio. Pero hostia, es que no sé cómo, sobre todo viendo el tráiler, muy bien de peleas tal cual, de peleas espaciales, y dices, ¿Fundación? ¿Cuándo hay una pelea espacial de Fundación? En ninguna novela aparece, a lo mejor en la cuarta o en la quinta puede que aparezca alguna, porque sí que recuerdo el planeta este helado en Fundación y Tierra o en los límites de la Fundación. Los límites de la Fundación, cuando llegan al planeta helado y se quieren escapar, sí que les atacan, pero con la nave gravitatoria que llevan ellos, consiguen escapar sin problema. Es la única escena de violencia en trenes espaciales que recuerdo en Fundación. Ya solo me he leído los dos primeros libros ahora, los otros son recuerdos de hace muy bien de años. Pero, no sé, es. Y tiendo a releer los libros que no me gustaron cada cierto tiempo, porque tú cambias como persona, entonces sacas muchas veces otras ideas de los mismos libros, y eso es algo que me fascina. Y los libros que más me han marcado, Fundación es uno de ellos, de pequeño me flipó, los tiendo a releer, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que estábamos. Estación Minera Arti 3. Es una cor. Se encuentra. Esta está. Es que esta está. Que está. No. Vale. Entonces, que está especializada en extraer y transformar materias primas. Transformar materias primas. Son una de las corporaciones más importantes del planeta. Lista completa. Importantes la puedes encontrar en la aventura y punto. Son
y son la corporación que más intereses comerciales tiene fuera de las arqueologías. Interesante detalle, ¿eh? A mí el Silmarillion, ¿ves? Es la novela de Tolkien que más me gusta. Soy la clase de persona que cuando se compra un juego de rol lo primero que lee es la historia. Bueno, creo que viendo Valcure se nota, ¿no? Que tanto a Pedro como a mí nos gusta mucho la cronología y la historia, esa clase de ambientación seca y árida, pero que tiene muchísimo detalle. A mí me encanta y a Pedro también. Entonces, para mí el Silmarillion es una pasada, es como un libro de historia, aunque tiene escenas que no, pero es como un libro de historia en el fondo del Señor de los Anillos. Y a ver, yo no estoy licenciado en historia, que no acabé, pero no me interesaba acabar porque nunca estudié por tener un título. Estudié para trabajar comunicación visual, publicidad y relaciones públicas, pero cuando acabé me apunté en la UNED a estudiar historia y hice buena parte de la carrera, no la he acabado, nunca me interesó sacarme el título. Estudiaba porque había épocas de la historia que los que quería saber más, y la mejor forma era matricularme por la UNED, que me diesen los libros de puta madre y leérmelos, ¿sabes? No era por otra cosa. Pero eso, me gusta mucho leer libros densos de historia, ¿no? Últimamente me he dado más por biografías. Me lo pegó mi amigo Bolingo, que él solo lee biografías. De hecho, el otro día comentaba, lleva 20 años sin leer una novela, lo cual me parece un error también, pero bueno, él no trabaja escribiendo, yo sí, así que supongo que por eso. Él solo lee biografías de gente, a veces autobiografías, a veces biografías de terceros. Y me ha pegado esa manía. La verdad es que leer biografías está muy, muy interesante. Y no solo biografías, estudios sobre las vidas de gente. ¿Cómo era la de Atila? ¿Leí una de Atila? No. Es que leí hace muy bien de años. No. Me leí una biografía de Atila. Que me voló la cabeza, me pareció impresionante. Pero no era una novela, era una biografía densa, rollo Silmarillion. Un libro de detalles históricos. La verdad es que, si no conocéis la vida de Atila, es uno de esos personajes que es mucho más de lo que parece ser, ¿no? Es súper interesante. Puesto a leer una biografía, pero es que no me acuerdo el título, si no os diría, leos esta, ¿no? También me encantó otra de las biografías que me hizo, que me apasqué. O sea, después de hablar con Bolingo y que Bolingo me recomendase varias veces, me descargué biografías de gente que me interesaba, ¿no? Me leí una de Philip K. Dick, que se llama Vosotros estáis vivos y yo estoy Vosotros estáis muertos y yo estoy vivo, puede ser. Una biografía de Philip K. Dick que me gustó mucho. Luego me leí la de Attila y fue como, ostras, esto de leer biografías, bueno, huevo. Y leí más. Pero a la que estábamos. Que estos primeros son las corporaciones más importantes del planeta, la lista completa de corporaciones importantes, después de encontrar aventuras, ¿no? Y son la corporación que más intereses comerciales tiene fuera de las arqueologías. La estación. Esto es. Vale. No tengo aquí esto, ¿no? Es que estaba pensando copiar la cantidad. Voy a copiar exactamente la cantidad de habitantes que aparece en esta película, pero lo tengo en el DVD en la otra habitación, en el salón, así que luego lo miraré, no voy a parar ahora para mirarlo, pero aquí voy a copiar la cantidad de habitantes que tiene esto. De hecho, vamos a ponerlo en negrita y en rojo. Y es a efectos prácticos, no hacían mis efectos. Prácticos, una ciudad en miniatura. Está conectada con las otras estaciones mineras,
Por medio de un monorraíl. ¡Monorraíl! Magnético. Que. Cuyo recorrido surge, empieza y acaba en Capital City, ¿no? Es el nombre lo he puesto antes, pero ¿dónde está? Capital City. Uno más. No, no, los mismos. Exactamente, los mismos. Es por chorrada, por si alguien lo lee, es como. En no sé qué aventura había los mismos habitantes que en la estación. En un sitio. Ah, sí, en. Tengo una aventura que básicamente es una aventura para CD Benjain. Para CD Benjain, para si es para CD Benjain, aventuras, Excelencia Nevada, Rincón, sobrevive la horda. Esta aventura es que la base se llama LV-426. Ya sé, Jin. Si esto a lo mejor es un conocimiento muy friki, pero la base que se llame LV-426, LV-426 es el nombre de la base de Alien. Y en algún lado de la aventura pone la cantidad de habitantes de la colonia y es exactamente la misma cantidad de habitantes que la base LV-426 de Alien. O sea, base LV-426 es el código alfanumérico del planeta Acherón. No, o sea, siempre me gusta hacer referencias así. Esa aventura, por cierto, sería genial. Lo pensamos una vez. Esta aventura sería brutal para adaptarla a Savage Worlds. Es básicamente empiezan a invadir insectoides. Pues esto es horrible, qué horror, esto está muy mal. Me puede ver eso. Empiezan a invadir criaturas insectoides una ciudad y los jugadores tienen que hacer que, o sea, evacuar a los habitantes de la base y esperar ellos, porque no caben todos, entonces tienen que esperar ellos a ser evacuados. Eso sí, los personajes pregenerados son Francis Bruto, Isabel Flores, James Rico, Jeff Gossard, Ricard Lecroix. Si alguien ha visto la serie de dibujos animados 3D de Starship Troopers, son los personajes del batallón de Starship Troopers. Una mezcla entre Starship Troopers y Aliens. Esa aventura. Y sería genial para Sabas. Algún día tengo que poner los patrones si quieren que la adapte. Pero bueno. Las otras 100 millas por medio de un monorraíl magnético y luego empieza acá en Capital City. La base. Bueno, es que es claro. Las estaciones Arctic, para cambiar, para no, o sea, estación minera es estación sin más. Las estaciones Arctic no requieren de envíos. Envíos de alimentación de Capitol City, de envíos semanales. Esto es un guiño a la película porque en la estación de Io, cada semana llega una nave con comida, ¿no? Envíos de alimentaciones en Capitol City. Pero la comida que tomaban en esta ambientación era. Donde se encuentran las enormes insectofactorías y cubas de producción de carne sintética. Las enormes y las cubas. Cubas de producción de carne sintética.
Sí, pero no hemos hecho ninguna en Sudamérica, así que probablemente en Capitol City, que ocupa Massachusetts, bueno, ocupa varios estados de América del Norte y un par de regiones de, es enorme Capitol City, un par de regiones de Alaska. Es una mega urbe, con escudos, tales. No, si puedo, si no, si no, si las cosas pueden carga sintética que alimenta la palabra de lo que antes se llamaba América. Sí. Por lo rentable que es la actividad minera. No. Por cierto, hablando de la actividad minera, porque en la película, a ver un momento. Atmósfera cero en inglés, por favor, gracias. Estoy mirando que en la película Titanium es lo que sí, titanio, o sea, Joder, 1.150, vale, para Magnetic. La principal producto, el principal elemento extraído, el principal L extraído en la estación minera Arctic 3 es titanio. Aunque, vamos a ver si dice que en las estaciones de minera, applicatios, production. Pounds, no, precaution, sí, pero aquí no hay. Proceso de call, de Hunter. Sí, pero no quiero la producción. Quería saber si en la extracción había algún subproducto interesante, que es lo típico que suelen poner, vale, aunque. Al extraerlos, ¿cómo podríamos decirlo? El principal elemento extraído en la estación minera, aunque el proceso de extracción genera, sirve para, no, proporciona otros elementos que, aunque no tienen el mismo valor en el mercado, ayudan a que la prospección sea rentable. La estación está dirigida por un representante corporativo llamado, vamos a poner el nombre completo, vaya, lo he borrado, o sea, lo he cerrado, así que personajes, Mark Shepard. Es
¿Dónde está Shepard por primera vez nombrado? Vale. Pues Mark Shepard. Marcus Shepard, para que no sea exactamente igual. Aunque es un representante colectivo, o lo hacemos alto ejecutivo como en aquí los llamábamos altos ejecutivos, según los llamamos. Los llamamos a... altos ejecutivos, ¿ves? Yo sabía... No, no es un representante corporativo. Un alto ejecutivo es como que es muy poderoso. Este tío está haciendo los crímenes que está haciendo porque no tiene tanto dinero y busca una forma de poder retirarse. Así que vamos a hacer lo que sea representante corporativo. Y aunque tienen que ser revisadas por altos ejecutivos de la corporación, la realidad es que rara vez enmendan la plana enmendan la plana. Enmendan es correcto, aunque el programa no lo reconozca. Efectivamente es enmiendan la plana. Enmiendan los actos, las decisiones. No voy a ponerlo. Voy a ponerlo en cursiva, pero no en mayúscula, porque no es correcto. La primera vez que sale. En ninguna de las... A ver, se sobreentiende que es en el resto de esta, en todas estas mineras. La estación tiene un servicio de seguridad que corre a... Estos no son... son policías, sino de seguridad al servicio de la corporación. Sí,
situación de seguridad al servicio de la corporación. Cuya función más que impedir que se cometan crímenes es impedir que estos afecten al funcionamiento de la estación, es impedir que estos afecten al correcto funcionamiento de la estación. Todas las estaciones mineras Arctic tienen un diseño similar. Son estaciones estancas. No tengo puesto, si me estoy preguntando algo, no veo. Bueno. Semisubterráneas, parcialmente enterradas. Normalmente se construye la parte externa antes de empezar a minar, y a medida que la prospección aumenta en tamaño, se van construyendo. Quería utilizar otra palabra, no la encontraba en mi cabeza, ¿no? Construyendo hábitats subterráneos en las zonas ya minadas. Siendo estaciones normalmente se construye la parte externa de empezar a minar, y a medida que la prospección aumenta en tamaño, se van construyendo hábitats subterráneos en las zonas ya minadas. Vale. Todas las estaciones tienen un acceso. Un andén o una estación. Estación de tren magnético aunque este suele estar una estación de tren magnético en la superficie. Y este es probablemente el punto más débil teniendo que cerrarse por completo cuando los tres la zona es azotada por unos tremendos vendavales, no, tremendos es que vendaval, no, tormentas de nieve y granizo azotan las zonas que aún mantienen de nieve y granizo fruto
No. Todas las estaciones tienen una estación. Es que todas las bases mineras tienen una estación de tren magnético en la superficie y este es probablemente el punto más débil de las instalaciones. Teniendo que cerrarse por completo cuando la zona es azotada por las peligrosas tormentas. Tormentas. Tormentas de nieve y granizo que azotan la región debido a la mencionada anomalía climatológica que mantiene la zona helada, pese al calentamiento. La realidad es que hay estudios que dicen que esta clase de situaciones se pueden dar, pero no se darían en el Polo Norte. O sea, cuando el cambio climático se dispare, habrá sitios del planeta donde habrá un frío horrible y a lo mejor son sitios que antes eran tropicales, ¿no? Por eso son anomalías. Pero bueno, como estadísticamente también puede darse en el Polo Norte, lo aprovecho para. Y si no es una aventura de definición, vaya, pero. Como esto es un tema que conozco, me gusta que tenga un poco de realismo. Vale, pues esto ya lo voy viendo. Dos páginas de aquí, detrás de la ambientación, que serán 2 páginas y media, casi tres, una vez maquetado, porque esto es tamaño cómic, no es exactamente. Yo creo que bien, ya hay algo de lore, y lo importante es que hay lore adicional sobre lo que ya hay en los otros libros específicos de esta aventura, que siempre intento que estos módulos tengan un poco de lore común, ¿no? Y luego lore adicional, no lore, información adicional del. Ay, mensajes nuevos. No, no hay. Información adicional de la partida en concreto, ¿no? Si os fijáis en los otros case books, en los dos casos igual, ¿no? En este, por ejemplo, es. Tienes las arqueologías, los grandes desiertos y ya información de Capital City, que es donde tiene lugar esta aventura. Y sin embargo, en el otro tienes. De las arqueologías, lo básico, también con detalles adicionales, la descripción de Orbitalia y de Cañameral, que son las dos. Y un poco de información de la agencia GAMAC, que eso sí que no he copiado nada, ahora que lo pienso. Aquí hay algo de información de la agencia GAMA y aquí también, aunque está en el primer acto y aquí está antes del primer acto. Yo creo que esto es necesario incluirlo. Esto es necesario. Voy a mirar si en el. No, aquí no, RF3. Aquí. Ah, no, eso no está aquí, eso está aquí. Eso lo tengo aquí. En Drive. La. Estoy mirando los comentarios de erratas de justamente. A ver si no había ninguna errata en ese párrafo, sí. Su aparición. Pero solo hay una, que es su aparición. Es entonces y han. Ah, vale, pues. Sabiendo que es así, puedo venirme aquí, coger este texto, sabiendo que solo hay. Ah, no, es que no lo he copiado. Todo lo que estaba haciendo para nada, entonces. Pues lo copio de aquí. Hacer la mala manivela que apareció, sí, aquí está corregido, así que pum, bueno, así y perdona. Ahora veré si lo pongo todo, cambio buena parte de lo que aquí en esta aventura no va a ser útil. Pero ya que los jugadores trabajan para la agencia GAMAC, me parece importante tener algo de información sobre para quién trabajan, ¿no? Para que entiendan que no son policías, son mercenarios policiales. Pertenecen a. Trabajan por una corporación especializada en seguridad. Intentan hacer bien, son buena gente, vale, tal, pero. Pero es lo que hay.
El detalle que no están para los ultra ricos, pero sí para gente con bastante poder. Porque si solo fuese con los ultra ricos, la realidad es que tendrían solo casos corporativos. Y son la mayoría, porque al fin y al cabo esto es una ambientación cyberpunk. Pero quiero. El primer caso no era corporativo, sino de un tío con cierto dinero que había perdido a su hija, ¿no? Y quería tener la posibilidad de hacer caso así, por eso lo diseñé con ese concepto. Vale. Esto fuera. Bueno. Hace ya más de 2 décadas que apareció la primera policía privada y desde entonces se ha convertido en la policía de los ricos y poderosos. Las fuerzas de seguridad públicas que siguen existiendo apenas reciben financiación y se han convertido por ello en foco de corrupción. En la actualidad la policía es poco más que la agencia de control de tráfico de la City. Claro, es que esto está hablando de... En la actualidad la policía son poco más que agencias de controles de tráfico, ¿eh? Vamos a... Son poco más que agencias de control de tráfico de las arqueologías. De las arqueologías. Y parte de las distintas organizaciones mafiosas que se disputan el control de los bajos fondos tienen agentes comprados para que protejan sus negocios. En esta situación han aparecido muchas y varias agencias policiales. La agencia GAMAC. Bueno, espérate, si esto es en... Tengo que hacer control M, va a quitar el... la negrita. Así que primero control M. ¿Eh? Y ahora negrita. Se especializa en dar servicios policiales a gente de cierto poder económico, pero no necesariamente especialmente los ricos, sino en la escasa clase media. Esto voy a quitarlo. Esto es más importante en los otros dos casos que en este. La mayoría evolucionamos. Para ricos y algún ¿cómo los había llamado? Les había llamado... Vale. No. A ver, esta sección aparece mucho... Cierto nivel económico y su jefe Solomon Reiser, lo he escrito bien, ¿no? No lo pone aquí, aquí estaba, por aquí estaba Solomon Reiser, vale. Tiene bastantes contactos entre personal corporativo y el ocasional ultra rico. Es que no me acaba de convencer porque estoy diciendo 3/4 lo mismo que decía antes y no es algo especialmente bueno. No, sí, para que sepan quiénes suele... Y este último párrafo sí que no es importante aquí, porque esta no tiene lugar. Empezarán en la agencia, pero ya está, o sea, que es...
Vale, pues esto quiere decir que ya podemos borrar todo esto de aquí. Aquí sí, bueno. Por 3 metros, 2 por 3 metros. Es que uso el mismo. De personal de seguridad. El personal de oficinas y seguridad, de oficinas y seguridad, tiene mejores habitáculos, aunque no demasiado. Y lo mismo pasa con el personal médico y dueños de los comer, bueno, no, y los que trabajan en los distintos negocios que dan servicio a los mineros. Solo el representante corporativo tiene un habitáculo de considerable tamaño, así como una oficina propia y otro siguiente. Ropa, puestos de droga legal, legalizada, vendedores de droga, de las drogas que los mismos. Y pese a estas incomodidades, los mineros ganan bastante como para mantener a familias en Capitol City o en otras arqueologías. Lo que hace de que este trabajo sea, estos trabajos sean bastante cotizados, bastante sean deseados por muchos. Ahí. Ahora mejor. Vale. Perfecto. Aquí, claro, estoy maquetando con este estilo, pero claro, que primer acto utiliza el mismo tipo que introducción y detalles de la ambientación y resumen de la trama, ojo. Esto es importante tenerlo en cuenta, que esta maquetación no es como la de Seven, ya siempre me confundo con esto. Bajo cero, personaje pregenerado, resumen de la trama, detalles de la ambientación. Justamente esto, vale. ¡Epa! Eso es. Vale, tenemos la ambientación.
Esto voy a modificarlo todo. Primer acto es así, con lo cual... Tal. Entonces este es así. Y este es 4, ¿no? Exacto. Epa. Vale, espérate, esto aquí. Vale, tercer acto. Epa. No, esta. Cuidado, de nuevo aquí. Aquí no hay recompensas habitualmente o... Experiencia se llama la sección. No se llama recompensa, se llama experiencia y es... Esto es. Y destino no, porque esto no es Ceden Jain y Valkure. Claro, tengo esto hecho para hacer Fenjen y Valkure. Vale, pues hasta aquí. Muy bien. Esto es otra cosa. Ahora tiene el formato correcto para cuando lo importe luego. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues esto ya va tomando forma, ¿eh? Ya. Falta tomar decisiones aquí. Hay que tomar decisiones aquí al respecto de cómo vamos a hacer esto. A ver. Voy a ponerme un café, que me ha acabado el que tengo. No llevamos las 2 horas, que es cuando suelo poner el segundo, pero... Dado lo que voy a hacer, voy a poner un café, me voy a poner la pantalla en grande y vamos a reflexionar un poco de qué vamos a hacer. Así que vengo enseguida. A ver, aquí está esto. Vengo enseguida.
Aquí vamos a estar. No hay ningún mensaje nuevo. Súper raro lo de los usuarios en el chat. A veces me pone unos, a veces otros. No sé quiénes estáis y quiénes no estáis realmente. Funciona esta herramienta cuando son. Como tarda varios minutos en. Tienes que estar varios minutos conectados para que te actualice, por lo que he podido ver. No, bueno, yo mismo me conecto a alguien y no se da cuenta de que estoy hasta que no ha pasado un poco. Si lo, aunque lo esté mirando en directo, la probabilidad hice con un amigo. Así que, curioso. Bueno, veo que no tengo preguntas, que es lo que importante. Así que esto es un momento de desconexión y enseguida continuamos, ¿no? Pero típico, vamos a. Veo que no hay ninguna pregunta de nada. Quería desconectarme. Mira, se podrá ver un tráiler en. He visto a mucha gente ver tráilers en Twitch, ahora que lo pongo, lo pienso. Además quiero ver un tráiler de una película. Por pura curiosidad, no he visto el tráiler de esta película. Así que, por pura curiosidad, vamos a verlo un momento. En teoría, esto debería coger el sonido. A ver, paro aquí. OBS debería, ahora lo veré enseguida, si lo está cogiendo o no. Sí. Así que vamos a ver el tráiler de Outla. Uy, perdonad. Vamos a ver el tráiler de Outland. La banda sonora de esta película es. Se parece mucho a Alien porque de hecho es que la hizo. La hizo poco después de Alien, de hecho. Un tráiler, no, nada que ver con los tráilers modernos, pero un buen tráiler. Te presenta imágenes del final, pero en un contexto en el que no sabes que son imágenes del final, cosa que ahora no pasaría. Además la coña con que esto no es alien, ¿no? El enemigo es el hombre, no un alien. Me parece muy curioso. Oh, vale. No es de app, sobre luego.
muy muy interesante el rollo ese, ¿no? De esto no es Alien, el enemigo aquí fuera sigue siendo el hombre. Me parece muy muy interesante ese detalle. Lo que está diciendo, la banda sonora, hay mucha gente que trabajó en Alien trabajando en esta película, se nota en decorado, se nota en banda sonora, ¿no? Hay un cierto parecido estético. Podría, pero si me dices que esta película es en el universo de Alien, me lo creería perfectamente. ¿Sabes? Si me dices, esto es una película de un universo, es una película de, le cambias el nombre de la corporación, le pones Weyland Yutani y me creo que es una película de Alien, sin ningún problema además. ¿Sabes? Es una de las cosas que me parece más interesante de la película, o sea, que pensaba el otro día cuando la vi, ¿no? Era en plan, es que esto perfectamente podría ser una peli de Alien. Pues, la estética cuadra, una barbaridad, mismo tipo de iluminación, mismo tipo de montaje, o sea, la película está rodada y montada con el mismo estilo. Eso para mí, por lo menos, es lo que más me toca, ¿no? En plan, que esto se parezca a Alien. Tiene el mismo ritmo de montaje, misma manera de rodar los planos, mismo tipo de posiciones de cámara en las conversaciones. O sea, es muy, 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 muy parecida. Era la manera de rodar de la época. O sea, tampoco estamos hablando de algo excepcional ni adrede. Era como se rodaba este tipo de cine, con lo cual es. Pero justamente por eso es lo que hace que sea, por lo menos para mí, lo hace interesante. No sé, es. Y bueno, esto ha servido para hacer un pequeño descanso y desconexión cerebral. Vamos a continuar con lo que estábamos. ¿Qué es esto? Es decidir exactamente esta clase de cosas que quedan pendientes. A ver, tal como está ahora la aventura, vamos a tenerlo claro. Los personajes, vamos a pasar de esto, vamos a irnos primero aquí. Está en la agencia Gamak, en el despacho de Salmon Reisen, recibe una misión. El viaje hasta Arctic, hasta el Polo Norte. Estos títulos son más largos probablemente de lo que luego acabarán siendo, pero así me da más información. Infiltrándose en Arctic 3. Infiltrándose como agente de seguridad no voy a poner subapartados porque va a ser infiltrándose, y esto, exacto, como porque si quiero meter Franklin Forever, Liz Weaver y Cadelerux, exacto, vamos a copiar estos nombres para poner cada uno en el suyo. Entonces, epa, a esto, vale. Y así ponemos, entonces, este es como minero, como agente de seguridad y como personal de oficina. Vale. Así tenemos, si se quiere utilizar los tres personajes, que los tres tengan un texto para cómo infiltrarse. Dejar claro. Vale. Epa. Muy bien, muy bien, muy bien. Segundo acto. Entonces, el viaje infiltrándose. Primera muerte. Bueno, realmente. Sexta muerte. Vale, entonces. Recibiendo la misión. Reisen. Listado de las muertes acaecidas. Si es. No sé aún que vaya a ser este el tal, pero como mínimo debería haber uno. Entonces ya así tiene sentido esta sea sexta muerte. Cinco muertes, vale. Sexta muerte.
lo sucedido. Y esto va a tener otra séptima muerte. Ups, no, así. Perdona. Y una séptima para que haya dos muertes que puedan investigar. Los personajes, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto animal, ataque animal mutado. Eso también. Entre la sexta y la séptima, venga. ¿Puede ser que esto esté metiéndose en el micrófono cada poco tiempo, el ventilador? A ver, voy a quitarlo, no hace tanto calor ahora mismo. Y si veo que sube mucho, vuelvo a poner, pero me da, es que lo estaba oyendo yo en el ventilador, en mis cascos. Ah, no hay música, perdonad. Ahora sí que no había música de verdad, que la he cortado para el tráiler. Eso. Y eso, se mete porque he cambiado el ventilador a uno más potente que tengo. El otro que tenía antes puesto. De hecho, lo que voy a hacer es poner el otro así por lo menos. Este no se oye, pero es mucho más flojo. Por eso he puesto el más potente. Mira, así tengo algo y no es tan... Es que se nota que estamos en agosto y hace ya más calor. Llevo tiempo pensando irme a vivir a un sitio más fresco. Porque a mí el frío en invierno no me sienta mal. Me sienta mal el calor a nivel de dolor muscular, además. Tengo síndrome de túnel carpiano, una lesión en la columna vertebral, tengo varias cosas que todas con el calor me duelen más, con el frío me molestan, pero es otro rollo, no es... Es realmente con el calor, con lo que tengo un problema también en la pierna, se me paraliza la pierna de abajo por lo de la columna y tiende a pasarme más en verano. Sí, llevo tiempo pensando en irme a vivir a un sitio que haga frío, un pueblo del norte de España. Si tuviese dinero para mudarme, me pasa que esta casa está pagada, ¿no? O sea, no tengo hipoteca, con lo cual me permite, es muy cómodo. Y si me tengo que ir a un sitio ya no sería así, pero cada vez me llama más. Y a medida que aumente el calor por el cambio climático, me va a llamar más. Pero bueno, a ver, sexta muerte, ataque animal mutado, séptima muerte. Vale, entonces ya tenemos. Vale, autopsias. A ver, mordido. Vale, antes vamos a meter. Bueno, sí, es. Que esto a lo mejor luego lo muevo investigando lo sucedido, a lo mejor no, ya veremos. Porque esto. Ah. Información adicional. Pero si uno de los jugadores interpreta al médico, habrá ponerlas antes. Incluso puede ser interesante de crear una escena en el primer acto en el que el médico se encuentre, bueno, investigue algo de la quinta muerte, se dé cuenta de que algo va mal. Entonces todo así, y en el primer acto, aquí justo voy a poner. Y copio esto. Se está dos veces, pero no es un problema. Pues es texto en formato claramente recordatorio para mí. Vale, escena del médico, autopsias. De la sexta muerte, de la séptima muerte. Espérate. Porque. Del secuestrador.
Entonces, la escena de secuestro debería estar antes. Secuestro del trabajador sexual. Vale. Vale. Luego la muerte del traficante de Uridal, o sea, reyerta traficante. Vale. Pero esto va a ser más bien una... Porque aún necesito ahí unas cuantas más. ¡Epa! ¡Yeah! Vale. No, así no, perdona. Así. Intentando encontrar el laboratorio. Primeros matones. Matones de poca monta. Peligros durante la investigación. Entonces está... Matones de poca monta. Agentes de seguridad corruptos. Que son un poco mejores en combate. Por eso hago la distinción. Y en confrontación final. Asesinos profesional. Vale. Vale. Personajes pregenerados, PNJs. Marcus Shepard. Matones de poca monta. Bueno, matones de Arctic 3. Agentes de seguridad. Asesino. Profesionales. Vale. No, eso no, este. Nada. Pues ya está. Ya tenemos la estructura. Creo que esto está siendo bastante útil para que veáis cómo trabajo a nivel de crear una aventura. Que algo crea que hasta ahora los suplementos que he hecho emitiendo no han sido aventuras propiamente dichas. Así creo que este proceso no habíais podido ver. Y creo que resulta bastante interesante el ver cómo trabajo. O puede resultar bastante interesante, no sé. Es el... Esto no lo dejaré en formato definitivo, el resumen de la trama, hasta que la trama no esté bastante en proceso, ¿no? Lo normal es que ahora estoy aquí haciendo esto y de aquí ya paso a... O sea, una vez ya vaya, a lo mejor tenga el primer acto y esté a mitad del segundo y ya vea que está todo enfocado, me voy al resumen de la trama y lo rehago. No, aquí es donde, digamos, dejo mis interrogantes para luego poder rehacerlo y dar una cosa ya definitiva, ¿no?
Y estas son mis notas generales de lo que va la trama. Y me sirve para construir toda esta estructura que veis aquí, que acabo de hacer de secciones y subsecciones. Así que a partir de este momento la aventura es inminente seguir rellenando subsecciones. Además, esto es mucho más fácil hacerlo así porque te permite, si tienes que enfrentarte a una aventura y escribirla, psicológicamente es muy difícil. Resulta un reto. Sin embargo, si tienes que enfrentarte a pequeñas secciones, cada una con en la que solo tienes que preocuparte de contar una o dos cosas, resulta mucho más fácil, ¿eh? Es mucho más sencillo hacer algo así. Por cierto, quiero ver qué formato utilizo aquí para, no me acuerdo. Para las pistas. Estos son el formato cita, exacto. Está descripción del sitio, vale, pistas claves, aquí está. Formato que se llama pistas. Voy a hacer un copy de aquí. Sí, lo pongo aquí. A ver. En formato aquí sea pistas, no. Y si lo pongo, copy pasteo esto. A ver, control V. Ahora ya hay un formato. Perfecto. Esta no será clave, pero bueno, voy a dejarlo ahí. De hecho, voy a hacer esto es lo que quiero, así. Esto ya no es. No creo que los agentes de seguridad, sino que los matones dejen una pista propiamente dicho, pero por si acaso está ahí ya puesto el texto, vale. Vale, pues ya está. Las pistas no sean claves, pero bueno, es más fácil borrarlo de clave que tal. Vale, pues esto ya tiene un formato. Está ya muy orientado, vaya. Aún le queda muchísimo, lo que decía, ¿no? O sea, ahora, enfrentarme ahora a un apartado es mil veces más sencillo que por enfrentarme a un acto completo, ¿no? Por ejemplo, si ahora quiero escribir la agencia Agama, cómo comienza todo, es una sección que pueden ser dos, tres, cinco párrafos, da igual, pero es en mi cabeza a la hora de enfrentarme a ello es mucho menos desafío, mucho menos complejo. Que enfrentarme al todo. Entonces, por eso divido así con las secciones. Por un lado, me da una idea de la estructura. Esto está en rojo, o sea, como está en rojo, quiere decir que no es definitivo. En cualquier momento puedo cambiar lo que quiera, y es más, no tengo problema en cambiar lo que está ya puesto en negro, pero el rojo es como mucho menos definitivo, ¿no? Y psicológicamente me da mucha más libertad a la hora de modificar cosas y mover cosas de sitio. Y cuando pongo algo en negro es porque ya es bastante definitivo y me lo suelo pensar antes de modificarlo. Entonces, al hacerlo así, es eso: es que me enfrento a una sección, a otra sección. Pum, la escribes, un párrafo, dos párrafos, pum. Otra sección, un párrafo, dos párrafos, pum. Y es un formato que te permite avanzar mucho más fácilmente. No te tienes que enfrentar a toda la aventura de golpe, tienes que enfrentarte a la sección que estás haciendo, ¿no? Y no me pasa nada si luego vienes y reescribes la sección porque más adelante has reescrito algo, has añadido algo que dices,
Hostia, yo pensaba que aquello era definitivo, pero vi con esto que he escrito ahora, creo que no, creo que es mejor hacer estos cambios, ¿no? Te vas, y a lo mejor me pongo una nota en rojo. Si habéis visto algún otro suplemento, he visto que eso lo hago mucho también. En un suplemento que está acabado, cuando se me sale en otra parte del suplemento una idea que pueda modificarlo, me vuelvo ahí y me pongo una nota en rojo y negrita para leerlo, y a medida que, cuando ya esté todo en negro y esté todo casi acabado, me quedan esos puntos ahí que serán plan, vale, esto como lo dejo al final, no sé qué, ¿no? Es un formato de trabajo que hace que me sea posible ir avanzando de manera continua, evita los bloqueos, o por lo menos ayuda a evitar los bloqueos, ¿no? A veces vas a encontrar un bloqueo, pero aparte si encuentras un bloqueo en una sección, pues que te vas a otra, ¿no? Es donde no lo tengas, y ya continuarás otro día con la sección que estás bloqueado. Ah, si encuentras, si no has hecho algo así y estás en el segundo acto y encuentras un bloqueo, es como, hostia, te bloquea el segundo acto completo y probablemente todo el texto, ¿no? Sin embargo, este formato me permite, incluso con un bloqueo puntual, puedo ir rellenando o atacando el módulo desde otros puntos de vista y continuar trabajando sin quedarme bloqueado propiamente dicho. Así que por eso utilizo este formato de hacer las cosas, en el que primero, además, como habéis visto, tengo los documentos estos pregenerados que utilizo, ¿no? Me vengo a plantillas, gestionar plantillas, tengo aquí la base, bueno, tengo, esto es como la plantilla de módulos, ya a lo mejor la visteis el otro día, ¿no? Es así, título, persona, persona, resumen de la trama, localización, porque muchas aventuras que hago giran alrededor de una localización, entonces eso lo suelo poner primero, y ya tengo aquí esto precreado, ¿no? Para fácilmente poder añadir y mover y hacer lo que necesite. Y ya, primer acto, una escena general que puede tener apartados, otra escena introductoria que puede tener otros varios apartados e incluso apartados, ¿no? Segundo acto, esto lo mismo, lo que habéis visto que tal. Esto está especialmente para CD Benjamin, debería hacerme versiones de esta hoja, de Savage y de Hardboiled, la verdad tarde o temprano lo acabaré haciendo. CD Benjamin, Walcure y Peacemaker utilizan esto, con lo cual para la gran mayoría de las cosas que hago está, es útil. Y bueno, es que aquí lo tenéis, el formato es, me ayuda mucho a trabajar este preformato, ¿no? Me ayuda a tener claro por dónde van a ir las cosas. Además, o sea, lo que decía, luego veis 2, 3 párrafos, 5 párrafos, lo que pida cada sección. Es lo que cada una de las secciones vaya pidiendo a medida que las voy escribiendo. Si una sección me pide una tabla, una tabla. Si una sección, lo que me vaya pidiendo el texto, ¿no? Pero al compartimentalizarlo es mucho más sencillo enfrentarse a una sección específica y no al todo. Así que, bueno, este es, digamos, mi truco para trabajar. O sea, es que esto es la base de las aventuras que creo. Los otros suplementos también hago lo mismo, pero no es tan importante en realidad, porque es, a mí por lo menos me resulta mucho más sencillo escribir detalles de ambientación, reglas, que una aventura propiamente dicha. Una aventura propiamente dicha tiene que tener mucha más estructura narrativa y dramática, ambas cosas, ¿no? Y utilizo una estructura narrativa en 3 actos, y muchas veces una estructura dramática en 5 actos. O sea, si vas leyendo cómo está hecho el drama, tiene una estructura subyacente que es la, pero es que mi cerebro y el de todos realmente escribimos así sin darnos cuenta, con lo cual no hace falta ni marcarlo. Lo marco como herramienta para hacer las secciones, no por otra cosa. Luego hay otra, tengo aventuras que no tienen actos. Eso veréis que otras aventuras que tienen es la, otras aventuras que he publicado últimamente, podéis encontrar varias de esas, que es una localización ampliamente descrita, una lista de personajes muy detallados, con mucha información de la psicología de cada uno, y luego un capítulo que se llama ¿cómo dirigir esta partida? ¿No? Eso para las cosas muy, muy sandbox utilizo esa estructura. Pero eso suele ser algo que cuando estoy haciendo este paso que he hecho ahora, de los actos y tal, de distribuir, es cuando decido hacer esa estructura en concreto, ¿no? Cuando ya tengo en cabeza, pues, y escrito en texto rojo, el tema, la aventura, cómo va a ser la trama, los puntos narrativos que va a tener, etcétera, etcétera, es lo que me hace darme cuenta de que, pues esta aventura en concreto no necesita una estructura en 3 actos, necesita una estructura de localización, de personajes y luego cómo dirigir todo eso y unificarlo, ¿no? Consejos de dirección.
Estoy pensando qué he podido hacer últimamente que tenga esa estructura, porque he hecho varias cosas últimamente. Bueno, últimamente. En el último año he hecho varias aventuras con ese tipo de estructura. Por mostraros alguna, a ver, déjame pensar. Esta. Creo, es posible que esta. No, esta tiene actos. No, esta no. A ver si en Walcure, alguna de Walcure. Día de Bastanfor, el esta es. No, esta está en actos también. A ver, ¿para cuáles he hecho últimamente? Este no, ese tiene actos, tío. Voy a mirar en Patreon qué cosas. No me acuerdo de qué aventuras he hecho últimamente que tengan esas estructuras. Que he hecho varias, ya digo, en el último año. Voy a mirar en Patreon a ver. Implantaciones, tumba de Thorgil. Puede ser que esa CB ambientaciones, sector TPK, mercenarios del sector, no, las tumbas de Zorgir aquí. Puede ser que aquí tenga una estructura así. Ahora no me acuerdo dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Este. Exacto. ¿Ves? Esta es. Es al revés, aquí está el usando la aventura antes de la ambientación, pero aquí se ve lo que quiero hacer, ¿no? Una introducción, personajes a usar, usando esta aventura, el trasfondo de la tumba, el artefacto, tal cual, otros motivos para hacer a la tumba, reglas propias que se utilizan aquí, y luego ya la descripción de la tumba propiamente dicha, un poco del lore del lugar y la tumba con sus. Es casi un dungeon, ¿no? Entonces, esta aventura tiene esta estructura porque es mucho más apropiada que hacer una estructura de tres actos propiamente dicha, en la cual no tendría tanto sentido para algo que a efectos prácticos es un dungeon, ¿no? Y sin embargo, este formato es bastante más útil. Déjame ver qué tengo más por ahí. El salvaje sector TPK. Cuatro aventuras para pórtico salvaje. Stirling Sam. Esto también. A ver, orden alfabético, por favor. Esta también puede que tenga. No, esta tiene actos. Esto está hecho con actos. A ver. Esta también. Mercenarios del sector. El último viaje. El de carrera marciana puede ser. Pero esta la acabo de mirar y juraría que no, pero. No, esto está hecha por actos. Pues bueno. Mira, de sobrevivir a la horda que os he mostrado antes, es verdad. Esto es posible que sea así. ¿Dónde estás? Que no te veo. Portada no. Aquí. ¿Ves? Esto está, tiene el mismo formato. Aquí es primero la descripción de la base y luego la dirigiendo la aventura. Pero no es tanto un dungeon, sino que es una cosa inversa. Esto es un anti-dungeon. Tú estás en el dungeon defendiendo de lo que viene de fuera. Entonces creí que era más lógico el orientarlo al revés, ¿no? Primero, sí, un resumen de la trama, información general, la descripción propiamente dicha del lugar, ¿no? Y ya dirigiendo la aventura. Y pues consejos para dirigir la aventura, tal cual, escenas, ideas de escenas, ¿no? Cómo dirigir el combate de masas, cómo hacer las oleadas, con las reglas de combate de masa de Fae Benjaim, el ataque de la horda, la evocación, ¿no?
es un formato muy distinto, pero que es apropiado para esta partida, ¿no? Entonces, es justamente cuando estoy haciendo el paso este que estáis viendo ahora, ¿no? Este paso en el que he puesto todos los títulos, en el que se ve, o sea, como creador ves claramente, hostia, no, esto necesita una estructura en tres actos, esto necesita esta otra clase, esta aventura que he ideado necesita esta otra clase de estructura, ¿no? Y es cuando tomas la decisión y vas por un lado o por otro. Es lo que hay. Y creo que esto es de las... Solo por esto creo que esta es de las... de los formatos, de los vídeos más interesantes para ver cómo trabajo de todos los que he hecho. Porque aquí habéis visto el proceso. Ahora molaría que otra de las aventuras que salga próximamente sea sin actos para que veáis el por qué y cómo tomo estas decisiones, ¿no? Porque lo fácil de ver es el porqué de los tres actos. Lo difícil es tomar la decisión de que no, esto no lo utilizan las estructuras en tres actos. Es más complejo tomar esa decisión. Me falta aquí una serie de escenas. Una cosa que... Voy a ponerlo aquí. Es un interrogando a Shepard, ¿eh? Porque esto es algo que pasa en la película y en el cómic, en los dos. Voy a poner aquí una nota al respecto. El investigador realmente. Euridal policlórico. Clórico. Tanto en la película como en el cómic, el investigador habla con Shepard varias veces, incluso dejando claro que le han pillado sin tener pruebas para acusarle directamente. No, para demostrar. O sea, tener pruebas para demostrar. Está detrás de todo. Pero sí teniendo pruebas que demuestran que se está usando euridal policlórico para aumentar la productividad de los mineros. Lo leo en el cómic, investigado, hablado con Shepard varias veces, incluso dejando claro que le han pillado sin tener pruebas para demostrar que él está detrás de todo, él con acento. Teniendo pruebas que demuestran que se está usando el euridal policlórico para aumentar la productividad de los mineros. Siendo como son los jugadores de rol. Esas conversaciones. Pues no es lo típico. En una investigación de rol tú te sueles guardar el secreto y lo sueltas cuando toca. No es algo que sueles hacer en una partida, pero sí que harías una película o en un cómic o algo así, por la estructura narrativa, el estilo de contar historias es muy distinto. Antes de ahora, si tenemos los jugadores de rol, es raro que tengan unas conversaciones, pues los jugadores no quieren ver lo que sale antes de ahora, pero por si acaso es recomendable, pero es recomendable incluir una escena así por si... Exacto. Vale. Vale. Normalmente además cuando hago esto no me suelo poner a escribir. Hoy que he acabado de hacer la estructura y la partida ya empieza a estar formada en mi cabeza, no es el día en el que me voy a poner a escribir los textos. Me viene perfecto que haya un fin de semana y medio, porque así la idea va a reposar en mi cabeza, ¿sabes? Va a macerar, es el término adecuado.
Y así el lunes, martes, cuando me ponga con ello, el lunes, ya me ha cerrado todo esto y por lo general suelo poder entrarle mucho más, de una manera mucho más directa para lo que quiera conseguir, ¿no? Es, o sea que son, es la una, es pronto hoy. La verdad que es pronto, me sabe mal dejarlo aquí porque es pronto. Pero lo que pretendía hacer hoy está hecho. Así que no sé si tendréis alguna consulta que hacerme, si hay algo de todo esto que estaba hablando que os interese, a los que estáis ahora mismo en el chat, que sois pocos. Cualquiera de las cosas que está explicando de cómo funciona y cómo trabajo, si es algo que os interese, es ahora el momento de hacer las preguntas, porque si no me parece que pasaré ya, que acabaría la emisión. Voy a dejaros un poco de tiempo por si tenéis alguna duda o algo, pero si no, como os digo, voy a acabar la emisión en breve, ya. Voy a dejaros unos minutos, tal, voy a hablar de alguna otra cosa mientras, por si alguno tenéis alguna duda, alguna consulta que queréis hacerme. Pero si no es el caso, mira, quería hacer una fritura de brócoli que lleva bastante rato, aprovecharé que acabo pronto para hacerla y comer a una hora normal. Y no lo tarde que suelo comer. Me encanta estas sesiones porque fumo poquísimo cuando las hago. Como estoy hablando todo el rato, fumo mucho menos. Es bueno para la salud, al fin y al cabo. Y como veis, avanzo bastante rápido. Normalmente, como estoy poniendo en voz alta todo lo que, diciendo en voz alta todo lo que pienso y me escucho diciéndolo, es una reflexión mucho más efectiva que cuando la estoy haciendo yo solo. De hecho, es que si una cosa que he aprendido de estas emisiones es que si dejo de hacerlas, voy a continuar haciendo en voz alta las reflexiones sobre el texto. Me ayuda muchísimo más a decidir cómo voy a orientar las cosas. Me resulta mucho más efectivo. Es curioso. Pero sí, me resulta mucho más efectivo. Ay, me acabo de acordar además que tengo que hacer una compra hoy a mediodía. Mira, si acabo pronto, me iré ahora a hacerla. Es verdad, no me acordaba que tengo mañana a la mañana. Suelo hacer la compra de la semana los sábados por la mañana, pero mañana a las 9:30 queda jugar a Magic. Así que tengo que hacerla hoy. Y además a las 3:30 he quedado con esta, sí. Vale. Vale, vale. Muy bien, pues. Pues no estáis poniendo pregunta ni nada. Voy a refrescar aquí. No sea que me pase como antes que tenía preguntas y no me estaban apareciendo. No me salen preguntas. Está solo el señor Bigby. Señor Bigby es por la mano de Bigby. Es una referencia a los hechizos de mano de Bigby similar. Bueno. A ver, esto por aquí, tal. Esto aquí, tal. Muy bien. Pues oye, creo que queda una. Creo que da una sesión bastante interesante para ver el ritmo de trabajo que tengo y cómo diseño una aventura, como la estructura básica. 2 horas y media. Está muy bien a nivel de duración. La idea es que hubiesen sido. De hecho, la idea era estar a la 1:45, o sea, haber estado 3 horas y cuarto, como quien dice, ¿no? Pero viendo que estamos ya. Ah, bueno, por si os dan cuenta, mis estanterías roleras están todo lleno de rol, todo eso es rol. Tengo otra habitación que es todo literatura. Todas las paredes son estanterías, todo literatura. Y esta es la estantería rolera. Bueno, y algún juego de mesa por ahí arriba. No, BattleTech. Juegos de mesa no. Y algún BattleTech y alguna cosita más del estilo por ahí arriba. Pues vale, viendo que no hay preguntas adicionales, espero que os haya resultado interesante, como decía, la emisión de hoy. Está Vento Ball
ahí emitiendo. No sé, acaba de entrar alguien, no sé si tienes alguna pregunta, si acabas de llegar ahora o tienes alguna pregunta. Estabas antes y tenías alguna pregunta de lo que estoy haciendo. Pero esta sesión ya hoy casi he acabado. No, no ha entrado nadie. Sí, no. Es esto de... Desde aquí se ve mejor. Probablemente hay algún sitio en el que ver mejor los usuarios en el chat de lo que... de lo que lo veo aquí. Pero bueno, como decía, hoy creo que ha sido muy útil. He acabado de hacer toda la estructura que va a tener la obra. Ya he tomado muchas decisiones al respecto de dónde va a ir. Hay cosas que tienen que macerar. Tengo un fin de semana entero para que se deposite todas las ideas en mi cerebro y poder la semana que viene empezar el lunes con todo eso fresco. Así que por hoy acabamos. Si esto me deja hacer las cosas que quiero hacer, claro. Iniciar un raid hacia el canal, gracias, hacia Bento World. Pues os voy a dejar haciendo... Ah, un espectador solo ahora. Pues os voy a hacer un raid hacia el bueno de Bento, un amigo mío que está ahora mismo jugando al Dead by Daylight. Espero que os guste lo que está jugando, espero que os haya gustado mi sesión. Y nos vemos el lunes. ¡Hasta luego!